Le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta semana. Se trata nada más y nada menos del doctor Carlos Rincón, que ha estado muchos, muchos años en Marbella pasando consulta de oftalmología. Porque realmente este señor, este doctor ha sido un experto en quitar la miopía. O sea, si hoy por hoy hay menos miope, es gracias a él. Vamos a darle la bienvenida. Doctor Rincón, bienvenido a los estudios de Sintonía San Pedro, que nos alegramos mucho de volverte a saludar, que has estado perdido. Menos mal que te hemos encontrado, te hemos recuperado y nos va a hablar de qué ha sido de Carlos Rincón. Sí, menos, yo fui, ven. hola ¿qué hay. para los que no saben quién fui, yo fui el primero que operó miopía. Hoy precisamente hace 34 años aquí en Marbella. Ricardo Soriano 3. Parece que fallé, ¿eh? Parece que en Antiguo Portillo, ahí era donde tenía mi clínica, y se operó una chica, la primera en España y en Europa, una chica de Estepona, que era policía municipal, se llamaba Esperanza Sánchez Otano, y de allá en estos 34 años me he dedicado exclusivamente a la miopía y he llegado a un récord de 98 mil casos ya operados. Fíjate que yo recuerdo de las últimas entrevistas, porque yo te he hecho muchas entrevistas, hemos grabado la consulta, cómo se retiraba la telita de la, que creaba Se hacía la rayita, se hacía la rayita. Sí, yo, yo recuerdo eso totalmente. Y recuerdo que una de las últimas entrevistas que yo te hacía, te preguntaba por lo del lace, la nueva tecnología que se utilizaba para la miopía, y se hablaba del lace. Y ya, bueno, pues poco más hablamos porque con tu viaje que has tenido mmm, récord, récord Guinness de haber operado... No sé. mmm, 387. 387, 387 ojos 387, o sea que... Ojos, en 10 horas. Y bueno, ¿por qué desaparece? ¿Por qué vuelves a Marbella? Cuéntame, ¿dónde ha estado? No Doctor, ¿Dónde ha estado? yo Rincón. Para que sepan más o menos los, 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 los telespectadores, yo en el 87 fui a Bagen, Alemania a probar el primer láser en, en el mundo entre unos reunieron a nueve científicos y entre ellos me eligieron a mí tal vez por el más versado y el más joven porque era el más joven en esa época, tenía 36 años y entonces yo dije que sí que evidentemente el láser no estaba listo pero sería el mecanismo del futuro me empecé a investigar mi, mi cirugía y, y, y fabriqué una máquina una, una maleta de cirugía refractiva portátil y dio una rueda de prensa aquí en el fuerte y fueron, creo, 34 periodistas. Vinieron de Málaga y Sevilla y operé a tres periodistas ahí sobre la marcha. Yo vestido así, llegué, operé ahí en, el, en la sala de conferencias y salieron automáticamente viendo. Lo que me, sor lo que me sorprendió en, en eso es que iba a venir televisión española y resulta que me llamaron minutos antes diciendo que no, que no venía porque la cámara la tenían detrás de la pantoja que iba a comprar una, un kilo de arroz. Entonces eso tal vez fue una de las cosas que detonantes, entonces dije, no, me voy de aquí, también estuve de, tratando de investigar la visión artificial inteligente, me fui a la 11 de, de Madrid a decir que yo estaba investigando la visión artificial inteligente, que me uh -huh. pusieran con el equipo de investigación de la 11 y resulta que dijeron que no, la 11 no tenía nada. A ver, vamos a ir que, abreviando porque tiene muchas cosas que contarnos y se nos va el tiempo, así que vamos a lo actual y bueno, que has estado en política, has estado sí, ahí sí. en Colombia sí, sí. muy, muy, muy introducido en la política, pero sí. que también las... Dejado de esa faceta, y ahora tenemos que hablar de la nueva faceta del doctor que es la literatura. Eres un literato de irreverente, sí. Yo hago una literatura irreverente, irreverente es aquello que no le tiene respeto a las cosas preestablecidas y de, ni, de, ni de poder. Entonces, hago una literatura de pasatiempo, hago monólogos, hago oh, guiones de películas, de teleseries, de programas de, de televisión, y la última hora, para decir si lo que quiere saber, es lo que se avecina con la llegada del Viagra Femenino. Claro. Pero por ejemplo, esto de la literatura, ¿cómo emprendes tú? Porque después de tu doctorado y de trabajar en la oftalmología tantísimos años, ¿cómo decides ahora y después de tu carrera política, decides dedicarte a la literatura? Sí, porque había una editorial que se llama La Oveja Negra, que es la más importante de Colombia, me dijo que escribiera mi, el, mi vida, que ya era que era muy de mucho interés, sobre todo porque yo vine aquí con 40 dólares y, y he hecho mucha carrera, creé un imperio y tal. Y entonces resulta que, que hice mi, mi, mi libro, que se llama Visión y Vida del Doctor Rincón, y resulta que salió gracioso y mucha aceptación. Entonces después escribí otra otra, otra novela que se llama Cómo dejar de ser huevón de los colombianos y ser felices en el intento. Y era de risa, hice un recorrido por Colombia porque eran los colombianos, yo creía que eran tontos, gilipollas. Allá se dice huevón. Entonces eh, salió graciosa y luego me dediqué, hice el tráfuga, hice La Reconquista, que es una novela muy, muy macondiana eh, de cómo sería. Ah, por ejemplo, en un pueblo colombiano que llegara nuevamente a los españoles. Es un acto de imaginación y de creatividad. Muy elogiado por, por varias gente interesa, eh, que sabe del tema y entonces ahí me surgió la idea de seguir haciendo obras de claro. teatro. Yo me imagino que tendrías también mucha aceptación entre tus lectores que sí, pero... te habrán pedido pues, que siguiera, ¿no? porque eso también <laughs> si uno se ve animado y se ve apoyado por los demás, yo pienso pues, que te, te, te vuelves más creativo. No a, no, a mí me pasa todo lo contrario, igual en política, la gente no me votaba aún ni mi familia porque no quería que dejara la medicina. Eso me está pasando Ajá. en la literatura. Yo voy a cualquier RCN, Caracol a vender un guión y me dicen doctor Rincón si es de medicina sí si es de otra cosa no porque usted vende es de medicina no vende de literatura y estoy estigmatizado de esta manera y de verdad lo siento porque creo que mis obras valen la pena entonces hablamos de la, bueno, vamos del viagra eh, viagra eh, femenino. a informar del Viagra, porque realmente cuando tú me dices, bueno, el Viagra femenino, que ya has conocido el Viagra masculino, masculino en el hombre, el efecto que causa, y el derivado también de Viagra, que tiene otro nombre, Siali, Siali o Siali, que es más o menos, bueno, pues no vamos a hablar de este tema, sino que nos vamos a centrar eh, en, el en el Viagra femenino. El Viagra femenino va a aparecer el próximo año. Eh, ...ya va a salir, lo que pasa es que yo me he inventado... ...para mi obra de teatro... ...que va a salir en forma de corazón y de color rosado... Uh -huh. ...entonces yo pronostico... ...qué es lo que puede pasar en el mundo... ...todas esas alteraciones que va a ocurrir... ...porque el Viagra en los hombres... ...sí, afecta los potenciales... ...que, que lo ponen a un energético... ...y más, más fuerte... En, uh, ...para hacer el amor... ...en el Viagra femenino la, la, la problemática o diferencia es... ...que ahí le pueden disponer del sexo... ...por lo tanto la alteración no es lo mismo... Que, que, que sale el Viagra masculino, que no pasó nada, pero que en el Viagra femenino sí, pues que ellas pueden disponer del sexo, eh, va a ser eh, vendido en las grandes superficies, el día de la presentación van a hacer colas interminables, las mujeres inclusive acamparán ocho días antes para comprar, pero la, la, la cosa curiosa es que yo le pedí a la, la empresa que, que la fabrica que me diera un adelanto así para yo divulgarlo, entonces dijeron que en una encuesta de muchas mujeres, las mujeres querían probar el Viagra no con sus parejas. Por lo tanto, de ahí de, empieza a idearme la cabeza y he hecho un pronóstico, una, una visión de qué es lo que puede ocurrir en el mundo. Uh -huh. Las mujeres, por ejemplo, te voy a hacer un adelanto. Las mujeres dentro de cinco años andarán con un detector de Viagra por si va a una discoteca. Cualquier interesado le echa una. Una, una pastilita de color rosado en forma de corazón y la mujer se pone cachonda, se pone alegre y claro. Entonces, la mujer para evitar eso tiene que andar con su detector. Por ejemplo, los camioneros o hay gente que se ausenta de casa tiene que andar con, su, con un lápiz que será en forma de, 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 de color verde. Me entiende por si en, en su ausencia la mujer ha tomado la pastilla en forma de Viagra. Y todo eso está en tu libro, o sea, no, no, está en está mi obra de teatro. Esto es una de obra de teatro y no ha pensado hacerlo también porque normalmente siempre sale el libro y luego se representa. Bien en película o en comedias y tal, ¿no? Pero, sí, yo, sin embargo, tú lo has hecho específicamente para hacer. Para teatro. Los... Es que el ejemplo del Viagra, el. El monólogo de la vagina hace 18 años que salió por un inglés. Uh -huh. Lleva a representantes en ese entonces en 72 países del mundo. O sea, es una de las obras de teatro que va a romper todos los récords. Entonces, yo creo que con el Viagra femenino, las mujeres son las que deben estar interesadas, los gobiernos, el clero, en averiguarme el visionario rincón qué es lo que dice, qué es lo que puede ocurrir. Por ejemplo, un adelanto es que las empresas de aviación te, de, de, le tendrá prohibido a una mujer pildoreteada que suba un, a, una, a, a un avión. Porque qué tal que se ponga ahí en cachonda él, el cachonda y terrible. El huertos, <laughs> no, la mujer pidiendo rápido a aterrizar, porque. Lleva. Claro, entonces. <laughs> Es una, una especie de macondo, de, macondiano de qué es lo que puede pasar, una visión de la vida que, lo haga, que va a pasar. La iglesia tomará partido, habrá detector para las monas por si ellas irreverentemente la, la, la toman o no, ¿me entiende? Habrá unos, el, inclusive en un espacio aéreo, neutral para poder haber una referencia orgasmológica y entonces tiene que dar prioridad a ese avión que, que vaya porque el piloto puede ser y bueno, ¿y si requerido. Si apartamos un poco el humor en este monólogo que, que va a representar dentro de poco, si quitamos la parte de humor, ¿la realidad cuál sería? Ah, bueno, que la, la realidad sería que sí, que se va a vender. Como, como una pastilla, pero claro, habrá mujeres de frígidas, no frígidas y tal, y habrá una clasificación de acuerdo a los consumidores. La facultad de medicina tiene que abrir una facultad o una asignatura, una cátedra sobre orgasmología, para que los médicos puedan atender una urgencia orgasmológica en un, en un, en un hospital. Habrá una sala especial, todo decorado. En los trabajos donde hay grandes aglomeraciones, tendrá que hacerse una sala XX porque el paciente o la señora o el señor puede tener una urgencia orgásmica y puede que recurrir a ese sitio, los soldados también el tienen... se ha de risa, porque no más que imaginarse la escena y la situación si es que realmente es... te provoca la risa, ¿no? Es que es un humor inteligente, o sea, en mí se reúnen ciertas cualidades, soy médico por ejemplo, el monólogo del culo, de las tetas y el pene, el del pene es muy interesante sobre todo para las mujeres que quieren saber qué es lo que piensa el pene cuando la primera eyaculación, cuando está con la esposa cuando están con la amante, el, el pene se da cuenta cuando está con la esposa, cuando está con el amante, cómo, cómo lo friegan cómo lo besan, quién lo besa, si la a la mano, a la, eso sería muy interesante, es un humor culto, o sea no es un humor vulgar, claro. no, no, es una un humor culto de yo soy médico, anatomista, entonces en claro, entonces medicina, entonces cuento la historia de lo mismo de las tetas, del culo y del pene desde que nacen, desde embrión hasta que envejecen y van envejeciendo es una ocurrencia, yo creo que es un teatro para las mujeres preferencialmente pero este, el, el, el del viagra femenino, es que yo lo digo, es que los gobiernos deben al menos escucharme porque puede cambiar mucho, sí. mucho el ritmo de la vida, o sea, es muy importante eso, que tengan en cuenta que puede ocurrir porque está comprobado que la mujer cuando se dedica, cuando es viciosa, o no viciosa no aficionada, vamos a poner, es más aficionada que cualquier hombre, por ejemplo en el caso del bingo cuando yo recuerdo hace 25 años que llegó la fiebre del bingo y las mujeres se encogieron un enganche al cigarro, ahora están fumando más que los hombres. O sea, la mujer, por eso yo pronostico y vision, visionizo el futuro. El, el futuro que puede ser bastante catastrófico si no se toman las medidas. Habrán que libros de reclamaciones, peluquerías especiales, habrán tipos de insonorización, las mujeres tendrán que hacer cursos para saber gemir, para saber gruñir, para saber escandalizar y no ridiculizarse uh -huh. con, el, con, con, el, con el amante. Los padres tendrán que una asociación es de padres estudiar, separados como estudiarte dramático. no no, ¿no eso es, es, es otro mundo es otro mundo y yo lo miro desde un punto donde la, la, la viagra el viagra femenino va, va a imponerse me entiendes habrá reuniones en la en la, en la ONU donde países a favor países en contra se da un empate yo pronostico eso que se va a dar un empate al mundo ver qué es lo que piensa el, los países desarrollados y también lo más importante qué piensan los partidos políticos bueno, el, eh, bueno, cada vez que ha mencionado Los países, eh, bueno, pues De África, sí, sí. que está la mujer No tiene ningún protagonismo eh, Pues ahí, no sé que te, ¿Qué que puede hablar pasar? De ese, hablar de este tema parece que es imposible No, 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 no allá, allá al contrario, las mujeres que viven Con unos señores mayores, los señores mayores Tendrán que hacer cursos de adaptación A la nueva exigencia del orgasmo Por parte de las mujeres, las mujeres preferirán A los chicos jóvenes que puedan Tener multiorgasmos con ellos Los chicos tendrán que hacer como a la carta a ir a domicilio, a hacer una urgencia orgánica... Y es que hay países y tal. Que, que, bueno, que incluso evitan que eso, que la mujer tenga orgasmo, ¿no? Sí, y, sí. y de hecho. Pues será todo lo contrario, los hombres tendremos que ir a adaptarnos, habrá el Kama Sutra, se ampliará, ya no serán 69 posturas, serán 185, 185 harán total posturas, o sea, aumentará, o sea, la, la, el ámbito sexual de las mujeres, por ejemplo, habrá asoci asociación de padres separados porque las mujeres pre preferirán a los jóvenes que tengan multiorgasmos, multi dejarán a sus hijos con los padres para irse con los chavales que le puedan satisfacer. Esto es un nuevo orden de, de cosas, el mundo y los partidos tendrán que tomar conciencia y los partidos por ejemplo el partido conservador dirá que eso no que se va en contra de las la leyes de la y religión es que esto puede dar también una opción al libertinaje porque una cosa es tener libertad de presión sí sí por eso lo que comprar en la farmacia claro viagra, lo que, o que como el que va a comprar una pastilla para dolor de cabeza claro. y, y bueno y realmente pues, sí pero también hay que hay que eh, con ese, de acuerdo ese. de acuerdo a las encuestas de acuerdo a las encuestas el 80% claro un país desarrollado de esto la mujer tiene orgasmos, pero en países subdesarrollados solamente el 3-4%, por lo tanto va a haber una revolución totalmente catastrófica si no se toman las debidas, los debidos uh, órdenes y, y medidas, por ejemplo el código policial uh, tendrá que cambiar, las peluquerías habrán sillas para las tomadoras de la pastilla y otras que no, para evitar los conflictos, porque unas las tratarán de prostitutas a las otras uh -huh. y las otras precisamente hay un código policial, un libreto, inclusive ha hablado un, un número exclusivamente para atender las urgencias orgásmicas o cualquier, los, los abogados también tendrán que cambiar el código penal, ya que se puede considerar la toma indiscriminada o en ausencia del marido como falta grave para pedir un divorcio. Fue pues este sea monólogo que, que vas, eh, vas a presentar también en Marbella próximamente. Eh, ¿Lo has hecho ya en otra ciudad? Sí, que lo, lo, el, el problema que, que, lo que yo siempre me pasa es que la gente no quiere que deje la medicina. El otro día estuve ah, en, en Melgar. Un, por, ¿Se escandalizan cuando se habla, por ejemplo, no, de porque eh, yo, se escandaliza uno a hablar de ese? tipo de de tema ¿Es porque no porque yo, yo lo, lo yo, yo no soy payaso o sea no lo la gente se ríe de la imaginación de la creatividad que tengo para ser gracioso y cómo se imaginará que va a ser el mundo con, con esa proyección que yo hago, con esa visión que yo doy de lo que va a ser el futuro. ¿Me entiende?, Eso, lo, mi humor es un humor inteligente, no es vulgar ni no, no, no. O sea, tú ves el, 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 el qué, el monólogo del culo, que es la diferencia de pedos y tal, como lo expreso yo, y tú te pones a pensar, sí, eso es así, eso me ocurre. Oye, claro, puede ser verdad, tal, o sea, pongo a funcionar. Y también mi teatro que yo hago es interactivo. O sea, yo estoy actuando y de pronto ya un extra, amigo mío, evidentemente, se mete a reprocharme a mí, incluso, si nos pegamos en el escenario y tal y la gente cree que es un telespectador claro, conde, me, no, me, no, es no, me, me sacan de, me, lo sacan al otro uh -huh. y a lo último nos despedimos los dos, entonces la gente queda y también lo, 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 lo novedoso de esta obra de teatro es que es, no es repetible, o sea yo improviso hoy una cosa, mañana otra y como va a alterar toda cualquier cosa en la sociedad inclusive los ciclistas, los corredores de Fórmula 1, la, la, todo están, pues, puede ser llamado en plena urgencia de competición porque la mujer tiene una urgencia orgánica, puede, se puede parar ...realizar la carrera, tal... ...o sea, hay muchas cosas que le puede uno inventar... ...me entiende, cualquier cosa... ...y además yo le puedo decir al público... ...de qué tema puede, uh, se puede alterar... ...si hay un abogado... ...me dice que quiere cómo, alterar, cómo se va a alterar la abogacía... ...yo digo la abogacía, el código tal... ...con palabras técnicas y todo, o sea... ...que es, una, es un teatro oculto... ...me entiende, que de mucha altura... ...un humor fino... Y sobre todo, muy muy informativo. O sea, que yo le enseño a la gente, le voy dando píldoras científicas: que el orgasmo se liga a los 15 minutos, que la, 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 el PN de máximo 18, en lo normal, lo que sea. Entonces, les voy explicando ciertos datos científicos que la persona tiene que ir captando no, porque no, son no, reales. Sí, no, no, también, también se ríe, pero al mismo sí. tiempo, la persona, todo espectador, sale con una visión diferente del sexo y también estará pendiente de lo que se avecina. Uh -huh. Bueno, doctor, pues a <laughs> ver vaya a hacer esto porque estaremos con una cámara ahí grabando. No, al día de la presentación calles. me imagino y que. Nos reiremos es, también. ¿no? Me, me imagino que estarán pendientes del día de la de la de la salida de este producto porque también de después se acompaña además para Fernalia, después vendrá la bebida que es mejor para, para, para pasar la, la pastilita, de Coca-Cola irá que otra, que la Pepsi, la otra, todo el mundo uh -huh. se anotará porque claro. son las mujeres irreverentes las que van a tomar esta, o sea esta pastilita. Va a revolucionar el mercado. Tot, no, ¿Seguro? total, el mundo, el mundo, habrá un antes y un después. <laughs> Pero el mercado más, porque fíjate, irá, claro, con la bebida, con la comida, con todo. Claro, ¿verdad? y habrán ¿verdad? en las dis la discotecas camas portátiles para en caso de que una urgencia se le podrá atender claro, a la, a la chica en el sol, en frío. claro, claro, claro eso es muy gracioso muy interesante, que a mí me gustaría que la gente fuera, pero claro, no encuentro sala aquí en Marbella, inclusive lo quería hacer gratis o una asociación de mujeres que son las más interesadas, yo estaría en disposición de actuar para ellas, porque a las mujeres les puede interesar para que vayan tomando su postura, esto puede ocurrir o sea, todo lo que cuento es posible lógico que desde una cosa macondiana, pero si tú lo analizas que lo más interesante de este teatro es es que si tú analizas, dice sí puede ser y puede ser esto por esto y esto, ¿me entiende? Todo lo que yo digo es realizable, es posible dentro de una postura lógica de entendimiento y de convivencia, ¿me entiende? Y esto va a ocurrir. Bueno, pues entonces estamos a la espera porque estamos deseando de, de, de verlo en escena. ¿eh? Sí, de también. Verla, verlo en escena. No sé si se puede hacer como un poquito de, de ta, introducción. Sí, también. Doy, me encantaría. Sí, también doy otra otra otras conferencias sobre la generación perdida. O sea, yo soy conferenciante en universidades y he cogido una, una un, esto de la generación perdida para explicarle a los padres y a los chicos el mal que se están convirtiendo en una carga para la sociedad, porque ellos se creen que con la telefonía e internet, porque saben un poquito, ya se creen cultos, se han alejado de la sociedad. Entonces, por eso si hay padres interesados en, o colegios, o padres de familia, o a las mujeres, yo les doy una charla sobre eso, les doy argumentos que pueden hablar con los hijos, de qué manera podemos encauzarlos, reencau reencauchutarlos en una sociedad más acorde a las necesidades y a la evidencia real de esta sociedad, lo que pasa es que los niños se hacen los desentendidos y no llevamos cómo explicarles que no, que van por mal camino, porque se ha roto el lazo de comunicación. Me gustaría que los padres de familia que me están escuchando, si yo estoy voy a estar aquí 15 días, quieren que les doy una charla sobre la generación perdida. Me gané yo fui condecorado por la Unesco hace año y medio en París por, sobre de las ocho personalidades de América y lo curioso fue que cuando preguntó que por qué, porque fueron de París a verme yo inventé un sistema para vivir gratis, para dar rentabilidad a la familia, en fin, para dar mejor confort y por eso fui condecorado de las ocho personas. Para vivir gratis. Para vivir gratis. Pues no de mucha idea porque yo creo que ya hay muchos vividores. No 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 <laughs> para, para para es es, idea, sí. es, un sistema, es un sistema de arrendamiento como leasing. En la uh -huh. cual, tú, por ejemplo, aquí en Marbella hay mucha gente que pierde el dinero o el apartamento porque no hay un centro informativo de, de parte del gobierno en la cual necesito que 50 mil euros. Y llega otro, que es lo que le pasa? Oiga, a mi casa me la van a rematar. Al menos salve 50, se salva 50, uh -huh. pero nadie, todo el mundo sabe las necesidades, que, que está uno mismo, pero no las comunica. No hay un centro, ¿me entiendes?, de, 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 okay, de aglomeración. Entonces, donde puede uno recurrir y se puede salvar su casita si otro le ayuda, pero estamos a expensas de los bancos. Pues los bancos van a lo suyo. La obligación del gobierno es poner los medios para que esto no ocurra. Solamente con un centro de informatizado de necesidades sociales de la, de la sociedad. Esto yo estoy en disposición. Inclusive yo ahora soy asesor de gobierno. Estoy bastante. Yo soy creativo. Ya te lo he dicho. Entonces yo creo maneras de gobernar de esto y tal. Sería muy interesante que me escucharan los gobernantes de España y al menos escucharían otra versión y también el por qué me condecoraron en París en temas sociales que lo voy a poner al servicio de todos los españoles. Claro, no de... eh, Debe dejar tu carrera política, debe de seguirla, porque con lo que hablas, como te expresa y lo que reivindicas, pues mira, yo creo que te sí, votaría mucho. Sí, pero es que en política la honorabilidad no es rentable. Uh -huh. Es verdad. Bueno, pues nada, no, yo creo que con estas palabras eh, vas a recibir muchos aplausos de por parte de muchos ciudadanos que te estén escuchando y realmente nos ha encantado recuperar a Carlos Rincón en Marbella, que espero que te quede ya. Sí, que voy a venir vayas. por aquí, voy a poner mi base, pero de literatura. No, no, de, de oftalmólogo posiblemente no ejerza más Aunque estoy en la cresta de la ola todavía en Colombia Pero 80 al mes Nunca se puede decir esta bueno beberé Carlos sí, sí. Así que con lo polifacético que eres Y una persona tan inteligente Y que vale tantísimo Seguramente que siempre estarás renovándote Y creando Y nosotros nos encanta estar aquí para seguirte Carlos, muchas gracias, mí, gracias vale. por venir hoy aquí a nuestros estudios Y mantendremos informado a todo el mundo Del próximo monólogo sí, Ya sí. diremos dónde, cuándo y ahora, vale, gracias, tal muy nombre, amable. enhorabuena Hasta por luego, toda entonces. esa investigación que llevas de la Viagra de la mujer. Pero bueno, pues nada, vamos a publicidad unos minutos y volvemos enseguida.